Python científico, etcétera. Y me fascina el open source y las comunidades, y por eso estoy aquí. Se me ha ocurrido este mes arrancar con una cosa nueva, que es hacer un repaso de las novedades de las últimas semanas, desde la última vez que nos vimos. Así que aquí un repaso muy rápido. Hay versión nueva de Jupyter Lab Desktop, que es una versión de escritorio. Si no la conocéis, os animo a probarla. Ha habido versiones nuevas de Matplotlib, PyTorch, Ibis y JupyterLab LSP. PyTorch 2.0 sobre todo trae bastantes cosas. Y Anaconda Distribution, la versión nueva también ha salido ayer, creo. Está en marcha el segundo hackathon de procesamiento del lenguaje natural en español, que organiza la gente de Hugging Face con otra gente, y los proyectos son muy chulos, así con impacto social. O sea que si alguien quiere participar, creo que todavía está a tiempo de apuntarse. Se ha traducido y se ha publicado en español el libro de Wes McKinney de Pandas, el libro de Pandas original. Así que si alguien no lo había leído todavía porque estaba en inglés, pues ya lo tiene en español. Y Pandas 2.0 sale dentro de 2 semanas, así que si no tenéis pineadas las dependencias, se os va a romper todos los pipelines un sábado y no os va a gustar, ¿vale? Ya os lo he avisado, si se rompe luego no vayáis al issue tracker de Pandas quejándoos. Y ya está. Así que si queréis recibir novedades de estas todas las semanas, os podéis suscribir a mi newsletter. Muchas gracias, Pietro. Bueno, así que primero una introducción sobre qué es PyData Madrid. ¿Podéis levantar la mano los que venís por primera vez hoy? Vale, más o menos mitad de la gente, lo cual significa que la otra mitad ya ha venido a varias ocasiones. Bueno, PyData Madrid es un grupo que quedó dormido después de un evento que se hizo en 2016 y hace más o menos un año, en febrero de 2022, lo reiniciamos otra vez y desde entonces nos hemos estado reuniendo todos los meses. Hay un código de conducta que no es obligatorio que lo hayáis leído, pero es obligatorio cumplirlo. Y en resumidas cuentas dice que hay que ser amables, que se puede tener un tono, un ambiente distendido, informal, etcétera, pero sin bromas sexistas de ningún tipo. Y tampoco peleas de Python contra R, porque tenemos aquí a gente de R hispano. Entonces, no quiero líos. Las guerras del lenguaje están pasadas de moda. Y lo tenéis aquí completo por si lo queréis leer. PyData es una comunidad global. Esto es una foto más o menos actualizada de todos los grupos que hay a lo largo y ancho del mundo. En España hay unos cuantos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente hay por todas partes. Aparte de eventos como este, se hacen conferencias también. Por ejemplo, estos son algunos tweets de la PyData de Londres del año pasado, donde estuvimos algunos de los que estamos aquí. Y bueno, aparte de charlas chulas y eso, pues también se puede hablar con los patrocinadores, se intenta que haya un ambiente familiar también, por si alguien quiere llevar a los niños y tal, y se reparten premios incluso en ocasiones. Así que son eventos bastante chulos. Y todo esto lo amparan un Focus, que es una ONG basada en Estados Unidos, que aparte de esta iniciativa de PyData como programa más educacional, digamos, da amparo y cobijo a todos estos proyectos y muchísimos más que no aparecen aquí, que seguro que conocéis, porque aquí están los logos de Dask, Jupyter, NumPy, IPython, Conda y muchísimos más. Así que toda esta gente recibe financiación, apoyo jurídico, etcétera, gracias a NumFocus y a que vosotros estéis aquí. Podéis colaborar con PyData Madrid, por ejemplo, difundiendo que estáis aquí en redes sociales. Si queda alguien en Twitter, el hashtag es este. También estamos en LinkedIn y en Mastodon. Podéis en algún momento proponer una charla o un tema que os gustaría que otra persona diese una charla, pero si os animáis a dar una charla, pues mucho mejor. Ayudarnos de alguna manera a llegar a posibles personas que puedan dar una charla, etcétera. O lo que está haciendo Cabify hoy, que es dos cosas: ofrecernos este sitio espectacular para tener nuestro encuentro hoy y poner unas pizzas, que luego Cabify ha pagado unas pizzas. Un aplauso, por favor, por esas pizzas. No os impacientéis, que tenemos un par de charlas todavía, ¿eh? Y espero que no tengan piña, por cierto. Un segundito, que me estoy pasando de la raya. Bueno, no sé si hay alguien de Salamanca aquí. ¿Hay alguien de Salamanca aquí? ¿Sí? Pues PyData Salamanca busca dueño. Cara triste. Estaba activa antes de la pandemia, pero la gente que vivía ahí pues se mudó a Granada y al norte y otros sitios. Así que si alguien
le molaría hacer algo como esto, pero más en pequeñito, en Salamanca, que está muy cerca en tren, pues tiene unos días para tomar la decisión, y si no, Meetup son un poco rácanos y borran todo lo que había, así que bueno, ahí queda dicho. Por favor, animo a todo el mundo a hacer check-in. Este es el código QR que podéis escanear. Veo que la asistencia es bastante buena. Eso significa que la mayoría de la gente que dijo que sí iba a venir está aquí, y eso es bueno, pero a la gente que falta sin avisar, luego les castigaremos. Todavía no hemos decidido cómo, pero va a haber consecuencias seguro. Y para la gente que sois maja y venís, pues también va a haber premio, ¿no? Tampoco hemos decidido cuál va a ser. No sé si tenemos la versión en papel del QR. Está ya rulando por ahí. Bueno, si no os da tiempo a coger la foto ahora mismo, lo vais a poder hacer a lo largo de la tarde. Creo que Cabify se va a presentar justo antes de la charla, así que voy a saltar esto. Y simplemente quería cerrar dando un agradecimiento a la gente que pone su granito de arena en que estas reuniones ocurran, porque no soy yo solo, a pesar de que yo estoy aquí de maestro de ceremonias, pues hay mucha gente que ayuda, ¿no? Tomás, que nos ha ayudado varias veces con el streaming, aunque hoy el Zoom lo pone Cabify. Miguel Ángel, que está ayudando con las operaciones, redes sociales, etcétera. Elena, que no la veo todavía, pero está de apoyo moral también. Emilio, que ha hecho un nuevo frontend para la aplicación de check-in, que ha quedado chulísimo, porque lo otro lo había hecho yo con mis conocimientos de HTML de cuando la época de Dreamweaver, y no había quedado bien. Y bueno, mucha gente que ayuda, y si vosotros os gustaría también echar una mano, sois más que bienvenidos. Así que nada más, esto es vuestra comunidad, a mí no me pagan por estar aquí, lo hago en mi tiempo libre, espero que vosotros tampoco os paguen por venir aquí, y nada más, os dejo con la primera charla, así que los ponentes, si se quieren acercar, un aplauso por favor. Vale. Sí, yo no soy ninguno de los dos. Voy a hacer una introducción rápida a Cabify. Es un poquito de spam, ya que estáis por aquí. Bueno, yo creo que me imagino que estando en Madrid, casi todo el mundo conoce Cabify. Es esa aplicación donde le das un botón y viene un coche y te lleva al sitio y ya está, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros es un poco más que eso, y es un reto bastante complejo. Nosotros lo que somos es un marketplace, es un marketplace de conductores y pasajeros que funciona a tiempo real, lo que implica saber en tiempo real dónde están los conductores, dónde están los pasajeros, generar rutas, predecir tiempos de tráfico, dar precios que balancean el marketplace, la oferta y la demanda, de lo que hablará luego Luis y Ignacio, y bueno, pagos, mostrar todo en tiempo real en la aplicación y mucho, mucho más. Entonces esa es la pieza que normalmente se suele conocer, pero dentro de la misión de Cabify, que es mejorar las ciudades y mejorar la movilidad de las ciudades, hay algunas otras patas, como puede ser vehículos sin conductor. Estos son vehículos con conductor. También tenemos vehículos sin conductor, que son motos, coches y bueno, vehículos sin de cero emisiones. Y también una parte que posiblemente no es muy conocida, que es la parte de logística. Seguramente también en Madrid algunos de vosotros habéis recibido algún paquete entregado por Cabify en la última milla. Y por dar un poco de sentido de cuál es el tamaño de esta operación, estos son los números. No puedo dar números de cuántos viajes hacemos al día, así que os doy este tipo de números, que son más de 33 millones de usuarios registrados, más de 400.000 conductores. No está aquí, pero estamos en 6 países. Y lo más interesante de todo es esta parte de aquí, que es que todo esto se gestiona desde aquí. Si estuviéramos antes del COVID, diría que desde esta misma oficina. Lo que pasa es que después del COVID pues tenemos mucha gente en remoto. No sé si del equipo de ingeniería algo como el 70%. Pero bueno, product manager, diseño, todo lo que es producto y tecnología está centralizado aquí en España. Y yo creo que eso es algo muy importante, que estamos compitiendo en primera división y que se puede hacer desde aquí, desde España. Y como no puedo daros números de cuántos viajes hacemos al día, pues como esto es un foro de datos, sí puedo hablar de datos, ¿no? De data points. Entonces, un número sería que tenemos hasta 50.000
data points por segundo y la mayoría de ellos están geolocalizados. Estos son datos que, primero, son muchos y lo segundo, también tienen bastante valor, son bastante interesantes. Luego van, la presentación de verdad viene luego, pero por ver un poco qué se puede hacer con esto, pues imaginaos que cogemos simplemente los destinos de los viajes de Madrid, los proyectamos en dos dimensiones, ni nada muy loco, sin calles, sin nada, y los ponemos en un mapa. Pues si los ponemos, veremos que enseguida, sin tener calles ni nada, ya empezamos a ver que esto es el Retiro, que esto es el barrio Salamanca, muy ordenadito, nosotros estamos por aquí, el centro un poco más desordenado. Es realmente muchísimos datos, y si hacemos lo contrario, si pintamos la parte de los conductores, central estaba aquí, esto es una presentación antigua, vemos que sin pintar ruta, sin tener nada más, solo pintando los puntos, tenemos la posición de los conductores cada muy pocos segundos, podemos perfectamente ver cómo son las ciudades, cuál es el tráfico, cómo se comportan, cómo se mueven. Básicamente son datos de eso, de mucha calidad y sobre todo muchísimo dato. ¿Y por qué os cuento esto? Que es un poco el spam, que es porque Cabify está contratando, vale, que era un poco a lo que quería llegar, y que si os interesa si os interesa una empresa donde se puede aportar mucho valor, donde se pueda cambiar las ciudades y donde hay un reto tecnológico muy grande, que es un poco lo que quería contar aquí, podría ser vuestro sitio, especialmente si os interesan los datos, también es un sitio donde hay muchos datos. Entonces, hay posiciones de todo tipo, hay de diseño, product management, de lo que queráis, echarle un ojo por la parte de data, tenemos abierto de analytics, de data engineering y de analytics engineering, y vamos a abrir más, si no es el final de esta semana, principios de la próxima, niveles principal. L5. Entonces, nada, echarle un ojo y la presentación. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Ignacio Pelletier, Data Scientist en el equipo de Pricing, y estoy acompañado de Luis Redondo, Data Engineer. Juntos vamos a hablar de cómo ajustamos precios con buen LMR2. Muy bien. A ver aquí el puntero que está. Vamos a ver, bueno, un poco la agenda. Vamos a presentar un poco el problema, ¿vale? Hablar un poco del funnel, de las métricas que tenemos. Vamos a hablar del reto al que nos enfrentamos. Vamos a adentrar un poco en una de las soluciones que estamos explorando ahora. Vamos a hablar también, pues, de utilidades que nos apoyamos. Y, por supuesto, de la parte de MLOps, que es lo que hace que verdaderamente esto sea viable. Un pequeño punto de experimentación que forma parte del ADN de Cabify y, por supuesto, pues siguientes pasos en los que seguimos trabajando. De la parte del funnel, pues bueno, vamos a empezar al final. Lo primero que va a ocurrir es que un usuario, un pasajero, va a tener una intención de viaje, va a introducir un origen y un destino y va a hacer una estimación, ¿vale? Cuando hace una estimación, se le enseñará una serie de productos y un precio. Si alguno de los productos le encaja por el servicio que quiere hacer, por el precio que le estamos enseñando, entonces esto convertirá a una request, ¿vale? Ahora lo que ocurrirá es que tenemos un posible viaje y tenemos que buscar un conductor que tenga que quiera aceptarlo, ¿no? Suponiendo que todo va bien, encontraremos un conductor que vendrá a buscar al pasajero y, si, insisto, no ocurre nada, acabará en el punto de destino y esto será un drop-off. A nivel, las métricas que tenemos asociadas a este funnel, pues lo primero que tenemos es la conversión a request, ¿no? ¿Qué porcentaje de estas estimaciones que hacen los usuarios acaban convirtiendo a posibles viajes? El siguiente paso que tenemos en el funnel es el success rate, y esto representa, pues, de todas estas veces que los usuarios han aceptado uno de los precios que les hemos ofrecido, cuántos acaban en el punto de destino. Y también podemos medir, obviamente, el salto de estimación directamente a drop-off, que es la conversión a drop-off, que sería de cuántas veces que un usuario ha tenido la intención de viajar y le hemos mostrado un precio, pues ha acabado en el destino que quería. Si hemos hecho las matemáticas más o menos bien, podemos decir que la probabilidad de drop-off es igual a la probabilidad de request por el success rate del sistema. Vale. El reto al que nos enfrentamos. Bueno, verdaderamente el reto al que nos enfrentamos, y sobre todo desde Pricing, es el marketplace. Tenemos un marketplace que tiene dos lados. Por un lado tenemos el lado de los pasajeros, que entre otras cosas van a querer viajes baratos. Y por supuesto tenemos el lado de los conductores, que entre otras cosas, pues, van a querer rewards interesantes que les parezca
les parezca bien. Y además, no solo tenemos este problema, sino que es que tenemos competidores en los dos lados. ¿Por qué? Porque nuestros competidores, entre otras cosas, podrán ofrecer precios más bajos a nuestros usuarios y, por otra parte, también podrán ofrecer pues recompensas más, más elevadas a los conductores que podrán irse a utilizar esa aplicación más. Al final, donde estamos nosotros, como diría Thanos, es en un punto en donde queremos estar perfectamente balanceados, como, como todo debería ser, ¿no? Bien, ¿y por qué el por qué precio dinámico, ¿no? Al final, pues... Muchas gracias. Al final, pues es evidente, ¿no? Va a haber variaciones en la oferta y en la demanda. Y es propio del marketplace. Y además, el posicionamiento de precio no tiene por qué ser óptimo, ¿no? O sea, al final se va a tomar una decisión de negocio y esto no implica que no podamos hacer pequeñas variaciones de precio para optimizar el problema. Y además también hay que tener en cuenta que esto hay que diferenciarlo con los picos de demanda espurios, ¿no? Que podría ser, pues, por ejemplo, aquí en Madrid, un partido en el Bernabéu, ¿no? Una huelga o que se ha cerrado una calle y la gente está pidiendo más viajes en otro sitio, etcétera, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de una gráfica que muestra el número de viajes durante un día, durante 24 horas, y el número de conductores conectados. Y aquí pues lo que se puede observar es que hay situaciones completamente distintas. En este caso, por ejemplo, que son pues, es la hora valle, hay pocos viajes, hay pocos conductores conectados, y esto es completamente distinto, por ejemplo, a pues, aquí cuando empieza a haber más, más viajes, que además, en este caso, por ejemplo, el pico de viajes no coincide con el máximo de conductores conectados. Y como se puede ver, pues a lo largo del día tenemos pues, otras situaciones distintas, que es lo que hace y que justifique que nos enfrentemos al problema de precio dinámico. Muy bien. Aquí, hablando más de la solución de Machine Learning, lo primero en lo que entramos es Optimus Price, ¿vale? Optimus Price, si se lo preguntamos a Stable Diffusion, lo que nos pinta es esto. Vale, pero verdaderamente no es eso y no se parece absolutamente nada a eso, ¿vale? Optimus Price es el nombre que le hemos dado a nuestra solución de precio dinámico. La idea es que escale de manera automática nuestros precios y no solo pues, hacia arriba y hacia abajo. Y además esto está pues, controlado pues, por una serie de parámetros obviamente humanos. Y esto está pensado para optimizar una métrica o varias métricas. Bien, los datos de entrenamiento. Al final vamos a utilizar un modelo de Machine Learning y vamos a necesitar entrenarlo. Entonces, los datos de entrenamiento, como ha dicho Tony antes, tenemos bastantes datos y tenemos información pasada de distintas estrategias de precio y de distintas promociones. Y lo que hacemos es, con todos estos datos, pues entrenamos un modelo de predicción. En este caso estamos utilizando CatBoost para solventar el problema. Aquí tengo un ejemplo de tres curvas, ¿vale? Que son las tres métricas de las que hablaba antes. La primera es la conversion a request. En el eje X vemos, tenemos el precio y en el eje Y tenemos la conversion a request, ¿vale? Esto es lo que ven los usuarios y aquí se puede entender que a medida que incrementamos el precio, en media la conversion a request baja. El siguiente paso, que es la otra métrica de la que hablamos, es el success rate. Y en este caso, ya el usuario, bueno, aunque sí que puede influir porque podría cancelar un viaje, se puede observar mucho más el efecto que hay en los precios en el lado de los conductores. En media, a medida que incrementamos los precios o que los viajes son más caros, tienen más probabilidad de que acaben en el punto de destino. Y, por supuesto, tenemos la tercera métrica, que es el salto entero. En este caso se ve que está perfectamente dominado por el lado del pasajero, porque a medida que se han incrementado los precios, la conversión ha bajado. Y hay que tener en cuenta, y hablando un poco más de CatBoost, que estamos en un entorno en el cual estamos tomando decisiones y, por supuesto, hay incertidumbre sobre las decisiones que tomamos. Y es por eso por lo que en este caso nos estamos apoyando sobre alguna de las utilidades que tiene CatBoost. La primera de ellas es la pérdida multicuantil, ¿vale? Que al final lo que nos permite es, pues, con una API bastante cómoda, poder decir que entrenar un único modelo que prediga no solo en media o en mediana, sino que además nos dé unos cuantiles y podemos interpretar pues, la distancia entre los cuantiles, ¿no? Como una idea de la incertidumbre. Es algo que puede ser bastante útil, aunque se ha podido quedar un poquito desactualizado con todo el tema este de Conformal Predictions que está viniendo ahora. Hay una librería muy buena que se llama MAPIE. Hay otra utilidad que tiene un nombre muy bombante, se llama Posterior Sampling y pues suena un poco bayesiano,
Y al final esto lo que permite, ¿vale?, es aprovechar que Catbus al final pues es un ensemble de modelos, ¿no? Entonces, de manera muy inteligente, he adjuntado el paper al final de las slides, por si le quieres echar un vistazo. Le voy a intentar hacer justicia, pero bueno, al final, como digo, es aprovechar que se ha entrenado una serie de modelos, en este caso es boosting, ¿no? Entonces cada modelo se ha entrenado con los errores del anterior, y la manera que tienen para solventar esa correlación que podría haber, ¿no?, y aprovechar verdaderamente la predicción de cada uno de los modelos que hay dentro del ensemble es cortando las ramas, ¿vale? Insisto, espero haberle hecho justicia, pero el paper es más interesante y se entenderá mejor que yo. Y esto puede ser un ejemplo del output que nos da esto, ¿vale? Aquí al final lo que vemos son densidades de probabilidad sobre el beneficio posible o el incremento de una métrica para distintos cambios de precio. Y esto, como decía, pues al final es lo que nos da algo un poco más interesante, ¿no? Estamos midiendo la incertidumbre que tenemos sobre nuestras decisiones. No tomamos decisiones únicamente por lo que observamos en medio. Hay un tercer punto que no tiene que ver con la parte de incertidumbre, pero que es una herramienta bastante interesante. En el caso de los precios, por las curvas que os enseñé antes, creo que se puede intuir, que es el tema de constraints monotónicos, ¿no? Esto es algo que no es exclusivo de Catbus, lo tienen la mayoría de las librerías de boosting, y modelos un poco más clásicos también se puede hacer, o sea, tampoco es nada novedoso. Pero al final lo que nos permite es asociar o decirle al modelo de manera forzada que la relación entre una de sus variables de entrada con la salida pues sea pues creciente o decreciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los precios, y si queremos ver el efecto en el pasajero, pues tendría sentido que tuviera una pendiente. Jesús. Vale, bueno, ahora. ¿Y ahora qué, no? Ahora. ¿Y ahora qué, no? Pues hemos presentado un problema, ¿no?, que tiene su complicación. Tenemos varias ideas, muy posiblemente datos. Tendremos un notebook bonito, pero al final esto va a haber que ponerlo en producción, ¿no? Y no solo va a haber que ponerlo en producción, sino que además vamos a tener que entrenarlo y poder evaluar el modelo que tenemos ahí subido. A gimnasio donde uno va a aprender, entrenar, o sea, la evolución es el liceo, ¿no? O sea, un poco porque tuvierais el concepto del nombre. Vale, también nos han hackeado pasar los slides, ¿no? Vale. Bueno, y un poco de contexto histórico antes de decidir por qué Cabify decidió hacer una plataforma de MLOps, era en la que había 3-4 modelos de Machine Learning puestos en producción, pero dependían mucho del conocimiento del data scientist en concreto y del ancho de banda que tuviera el equipo que lo iba a consumir. Entonces había soluciones, digamos, muy ad hoc. Vale, pues ¿cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en Cabify a la hora de desarrollar una plataforma de MLOps? Lo que se ha arreglado mucho. Lo leo. El primero de ellos, queríamos reducir el tiempo que nos llevara a producción un modelo de Machine Learning, darle más autonomía al equipo de Data Science para desarrollarlo sin tener que tener a nadie de ingeniería cerca para poder hacer operaciones que pudieran ser autónomas, y además proveer un entorno escalable y robusto para que pueda soportar cualquier carga, por ejemplo. No podemos decir números y tal, pero la operación de estimación es de las más repetidas en Cabify, casi con la de abrir la aplicación y traer tus direcciones, o sea, es la de las peticiones con más carga. Y queríamos que fueran servicios estándar de la infraestructura de Cabify, no queríamos que fuera nada entre algodones, porque es una cosa que no son aplicaciones. Vale. ¿Cuáles son los bloques principales que componen la plataforma de BK? Dos lados principales. Uno, para computar features. ¿Qué son features? Y esto lo voy a leer. O sea, propiedades o características de una cierta entidad de nuestra plataforma. Riders, drivers, fleets. Por ejemplo, ejemplos de features que hemos definido para conductores. Número de viajes en las últimas 4 semanas. Los riders, la probabilidad de recurrencia en la plataforma.
Entonces, tenemos una serie de herramientas que utilizamos para computar un conjunto cada vez más creciente de features. Y luego aquí, como curiosidad, pero vamos, que esto nos da para otra charla, otro paydata, a lo mejor lo podemos gestionar, hay features que se utilizan como entrada para ediciones de modelos, pero hay features que se computan como salida de otro modelo. Luego, pues ya, los modelos, que es lo que nos ha traído hoy aquí, un conjunto de herramientas y servicios para poder soportar todo el ciclo de vida de los modelos. Vale, ¿qué es Likeion? Likeion es un conjunto de tecnologías que vamos aquí hablando un poco de ellas poquito a poco. La primera de ellas es MLflow, que es un framework open source hecho por la gente de Databricks para acelerar el desarrollo de modelos de machine learning, soportar toda la serie de tareas que tiene el ciclo de vida de un modelo, manejar experimentos, empaquetar los modelos, poderlos poner en producción, tener trazas de ellos, trazabilidad de ellos. Siguiente actor, Kubernetes, es el entorno en el que casi toda la infra de Cabify corre, y nosotros también tenemos los modelos puestos ahí, y nos interesa principalmente la facilidad que nos da para escalar horizontalmente los servicios. El siguiente, si no me equivoco, es BigQuery, que es el data warehouse de Google Cloud, que nosotros lo estamos utilizando principalmente para almacenar los datos de entrenamiento, los datos de evaluación, y luego también, que no lo hemos puesto, de los audits que hacemos de las predicciones. Viene aquí ahora, creo, mi archienemigo de los últimos tiempos, Airflow, que es en el mundo de data engineering, es uno de los orquestadores más utilizados, y es nuestra base, digamos, para lanzar todas las operaciones que tienen que ver con el ciclo de vida de los modelos. Y por último, si no me equivoco, bueno, Flask, vamos a hablar de Flask, porque los modelos, bajándolo a la tierra, son aplicaciones Flask en las que movemos un modelo y atienden un número de endpoints y sirven de petición. Y luego tenemos Prometheus y Grafana, que es el stack de Cabify de métricas y observabilidad, y nos permite estar encima de la performance de los modelos y ver cómo se están comportando en el mundo real. Vale, este es un poco el esquema general de la arquitectura de Likeion, que como decía, tiene dos partes diferenciadas. Nosotros nos vamos a ir centrando en la de la derecha, la de la izquierda es la de las features. La mayoría de nuestros workloads corren en Google Cloud, pero como os hemos dicho, son productos open source que podrían estar en cualquiera de los clouds. O sea que lo más relevante para nosotros es Dataflow, Bigtable y Query. Vale, ¿cuál es nuestra intención hoy? Es un poco imitar el ciclo que ha seguido Ignacio para crear el modelo de Optimus. Entonces, ¿cómo interactúan los usuarios con Likeion, con esta plataforma? Pues principalmente a través de LikeFTL, que es una aplicación Python de línea de comandos a la que puedes pedirle acciones, o luego veremos al final que podemos pedirle predicciones. Los modelos, ya entrando en harina, ¿qué significa un modelo dentro de Likeion? Los agrupamos en familias y segmentos. Hay un gran debate filosófico de qué significa una familia y un segmento, dependiendo de quién haga un modelo. Pero bueno, tenemos como esas dos agrupaciones para un mismo modelo. Un modelo se caracteriza por, tiene muchas características, pero lo más importante es el commit del repositorio de Git que lo identifica, y la lista de features que necesita como input para poder dar una predicción. Y aquí lo que estamos viendo es que el IKCTL interactúa directamente con un servicio que es el model repository, cuya principal responsabilidad es almacenar y servir todos los datos de los modelos, y además también contiene la máquina de estado por la que pasa un modelo. Y aquí abajo, que no se verá muy bien, perdón, se ve el comando que tenemos que lanzar para crear un modelo. Vale, siguiente paso. Tenemos que el modelo creado, queremos entrenarlo. Y aquí es donde entra Airflow. Lo que os decía, la mayoría de nuestras operaciones son tags de Airflow que van a apoyarse en lo que nosotros llamamos el Model Management API, pero que al final el Model Management API es una navaja suiza de herramientas que nos van a ayudar a combinar operaciones para avanzar con el ciclo de vida de los modelos. En concreto, para entrenar, ¿qué hace este DAG? Crea un node pool en Kubernetes para aislar todo el trabajo que hagamos para entrenar un modelo y que no afecte al resto de las operaciones que estamos corriendo en ese clúster.
va a crear el dataset de entrenamiento en BigQuery a través de una query que define el modelo. Y lanzar el modelo, sí, el entrenamiento. Vale, el artefacto resultante se va a guardar en el model repository que está asociado con una SQL que nos permite guardar datos de cualquier tipo. Y ahí de nuevo tenéis el comando del IGCTL que me manda. No vamos a entrar a explicar un poco todo el DAG así, pero esta es la vista de pájaro del DAG de entrenamientos en el... Siguiente operación. Y esta es la que a mí, en el momento en el que me lo explicaron mis compañeros cuando llegué al equipo, yo lo entendí como máquinas haciendo máquinas. ¿Por qué? Porque lanzamos una build de Docker dentro de una imagen de Docker para poder ponerlo en producción, o sea, ponerlo en el clúster a correr. Construimos una imagen de Docker desde dentro de una imagen de Docker, lo cual nos sirve. Es gracioso a nosotros. ¿Por qué? Y si lo aprendí, así se me queda. ¿Dónde lo envuelve? Como os decía antes, en una aplicación Flask que sirve como de interface básico para pedir predicciones y hacer métricas básicas de cómo se está comportando el modelo. La imagen de Docker la pusimos a nuestro registry. Y ya casi el último paso es, una vez que tenemos la imagen, este es el DAG de nuevo de construcción. Vale, ahora que ya tenemos el modelo construido, que ahí vemos la aplicación Flask, vamos a lanzar de nuevo otro DAG de Airflow. Y lo que vamos a hacer en este caso es, utilizando el Model Management API, crear los recursos de Kubernetes necesarios para que la aplicación pueda funcionar. Básicamente un servicio para que pueda ser descubierto dentro del clúster, la configuración de autoescalado y el propio deployment. Lo que os decía, ya podemos en este momento, una vez que la aplicación se carga el modelo en memoria, ya puede empezar a hacer petición. Vale, ya lo tenemos desplegado en nuestro clúster, el modelo, y pues queremos empezar a ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo podemos pedirle que trabaje, pedirle predicciones? Pues tenemos dos métodos principales. Uno, a través del IGCTL, que es una herramienta como para desarrollo, una vez que está desarrollado el modelo, probar a ver si funciona o si es puntual, o a través de el model, en el esquema lo tenemos llamado Model Serving API, pero para los amigos es el Predict API, que básicamente es un gateway entre todos los servicios, entre todos los modelos que están desplegados, que como os decía, son cajas Flask, que tienen los mismos endpoints, y tienen un par de responsabilidades importantes, que es estandarizar la entrada que se le da a los modelos, por estas maravillas de Python de los puntos, los guiones, estandarizar la entrada a los modelos, traquear, hacer métricas, que esto es un poco interno, de cómo los equipos dentro de Cabify utilizan los modelos. Por ejemplo, ahí es cuando empezamos a ver si un equipo ha enchufado un feature flag a usar un modelo. Es un poco métricas internas. Y también se encarga de mandar audits de predicciones, que lo que nos permite cerrar el círculo en un momento posterior si decidimos ver cómo fueron las predicciones que se solicitaron al modelo. Vale, y aquí el siguiente paso es cómo empezó a funcionar. Muy bien. Pues bueno, como comentaba antes, la experimentación forma parte del ADN de la empresa y verdaderamente es la metodología principal que utilizamos para validar las hipótesis, ¿no? En este caso, en el caso de Optimus Price, pues hemos hecho un modelo de predicción que puede ser o tanto una iteración nueva como un approach nuevo, y al final lo que vamos a hacer es verdaderamente sacar conclusiones, ¿no? Esto hace que funcione mejor el marketplace. Hemos conseguido lo que verdaderamente queríamos y pues nos apoyamos de las herramientas de experimentación para sacar conclusiones válidas. Aquí he puesto un par de plots, ¿vale? Que son conclusiones, bueno, más que conclusiones, son información que hemos extraído de uno de los experimentos, ¿vale? En este caso tenemos la gráfica en que en el eje X tenemos la distancia de viaje, ¿vale? Y en el eje Y tenemos el cambio porcentual de precio, ¿vale? Y al final, pues esto es un insight y también es algo
que ha habilitado todo lo que os hemos contado hasta ahora, que es tener un precio dinámico en función a cómo cambia la distancia. En este caso se ve que para lo que estamos optimizando tiene sentido subir el precio en los viajes cortos, ahí hasta un pico, desde entonces se empieza a descender el precio del viaje a medida que se incrementa la distancia. Este es otro gráfico que es con un indicador muy importante que tenemos nosotros, que es el índice de saturación, ¿vale? Que al final pues, bueno, nos da una idea de cuánta demanda o cómo saturado está una zona. En este caso lo que se puede ver es que cuando el índice de saturación está a cero, se han tomado decisiones de bajar el precio y la relación es un poco más compleja, ¿no? Y al final esto lo que nos permite es tener un índice que es completamente o que responde a una situación en concreto y lo que nos permite es modificar el precio en función a lo que nos está dando este índice, que no tiene por qué estar completamente optimizado. Bueno, y como siempre, siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre hay siguientes pasos y en este caso, pues bueno, voy a hablar un poco brevemente de la problemática que puede tener un modelo de predicción como estos cuando está en producción, ¿vale? Y es pues todo lo relacionado con la degradación del modelo y con el drift en los datos, ¿vale? Y eso es algo en lo cual le estamos dedicando esfuerzo ahora mismo. ¿Por qué? Pues bueno, al final vamos a querer monitorizar la degradación, ¿no? Y la herramienta que tenemos de Likeion nos permite monitorizar pues, cómo nuestras métricas del modelo van cambiando a lo largo del tiempo. Y al final pues, nos podemos enfrentar a distintos problemas, ¿no? Pues pueden ocurrir, la naturaleza de nuestros datos puede cambiar, ¿no? Puede cambiar la naturaleza de nuestros datos de entrada, puede cambiar la naturaleza de nuestros datos de salida y lo que también puede ser muy preocupante es que cambie la relación entre nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Y es por esto por lo cual es necesario trabajar en que el modelo se entrene de manera continua, que lo podamos evaluar de manera. Sí, ya terminamos y eso, lo que decía Ignacio, ¿cuál es la solución que proponemos para evitar la degradación? La posibilidad de poder programar el schedule de trainings y evaluaciones, pues eso que nos permite. Aquí está de nuevo el DAG de Airflow, que al final el trabajo este ha sido un poco juntar piezas. O sea, lo que hace es, piezas que ya tenemos en otros DAGs, volver a juntarlas, montar el Lego de otra manera. Podemos, estaba mirando las chuletas, podemos programar entrenamientos y evaluaciones, incluso llegando hasta el punto de desplegarlo. O sea, se convierte en una nueva versión, no es un entrenamiento que se queda y luego se experimenta, puede llegar hasta el punto de ser una versión de producción. Lo que os introducía también antes, Ignacio, era el hecho de que hay equipos que son independientes de Data Science y queremos avanzar los modelos sin tener que molestarles cuando queramos desplegar un nuevo modelo. Pues con el uso de versiones por defecto para los modelos podemos hacer el idle swap y que no tengan que hacer ningún cambio en sus servicios. Vale, el objetivo de Optimus Price es poder entrenarlo con los datos más cercanos al mundo real, al mundo real de ayer o al mundo real de hace horas, no vamos a decir minutos porque no estamos ahí, pero lo más real posible. Vale, y la segunda pata, y es un poco lo que os hablábamos antes, es que Prometheus y Grafana es el stack de observabilidad y métricas por defecto en Cabify. Entonces, estas aplicaciones, de nuevo insistimos sobre ello, son aplicaciones más y lo que hemos hecho es implementar un exporter de Prometheus que consulta, hace queries al MLflow Tracking Server, porque, como decíamos, MLflow es la base de Likeion. Y lo que nos permite, lo que vemos en esta slide, es arriba poder montar dashboards de Grafana, porque aquí, por ejemplo, Optimus ya está emitiendo métricas que llegan a Prometheus, a Grafana, y la manera de hacer que desde el modelo lleguen a todo el stack de observabilidad es añadir llamadas de logmetric, logparams, y automáticamente la infra se encarga de ello. Esto que nos permite poner alertas sobre los modelos como si fueran una aplicación normal. Aquí en Cabify, y a Borja le hará así el tic, tenemos una alerta de que hay menos journeys. Entonces, pues, es el mismo tipo de alerta, podríamos ponerla sobre cualquier métrica que hagan los modelos. Y aquí, esto sí que es el next big thing, que no hemos hecho todavía, que a lo mejor tiene sentido que hagamos, es si hay una métrica que baja desde cierto límite que no queremos que baje, pues lanzamos un entrenamiento y lanzamos toda la cadena. Ya estamos. Preguntas.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por vuestra presentación. Me ha parecido muy ilustrativa y sobre todo que obviamente que se enfrenta a problemas reales, es un experimento. Tenía un par de preguntas. La primera es, veo que estáis utilizando Google Cloud y entonces la pregunta obvia es, ¿cómo utilizas todo el stack de MLOps de Google Cloud? Supongo que hay dos razones, o por precio o por funcionalidad. ¿No os da la funcionalidad que necesitáis o cuál es, si se puede decir? No. En el momento en el que hicimos la plataforma, se analizó MLflow, no estaba tan... Porque Lykeion versión 1.0 data de finales de 2019, pues en ese momento lo que teníamos en MLflow, no, lo que había en BigQuery no tenía lo que tenía en MLflow, tiramos por ahí. Y no, por ejemplo, no sé a qué features te refieres en concreto de Google. No, por ejemplo, BigQuery y ML. Pero me refiero sobre todo a pues, todo el framework que tiene de deployment de modelos, de observabilidad de modelos, de drift detection, que tiene, o sea, se supone que te lo venden como que es, con eso lo puedes hacer todo. Y teóricamente lo puedes hacer, por eso la pregunta. Sí, o sea, hay muchas, o sea, la pregunta, sí, o sea, que entiendo que habéis hecho una evaluación y habéis dicho, bueno, no me hace la pena seguir con esto, quería saber si tenéis algún insight concreto de... La hicimos en su momento y yo, sinceramente, no hemos vuelto a hacerla en ese momento. Hemos tirado, hemos ido tirando con MLflow y con las versiones que han ido saliendo y no hemos hablado con MLflow, es una cosa. Vale, y mi segunda pregunta es, habéis hablado de Drift y ¿qué utilizáis para determinarlo? ¿Utilizáis métricas de performance? ¿Utilizáis test estadísticos para medir el data drift? ¿Cuál es? ¿O depende del modelo o...? Bueno, ahora mismo verdaderamente es una monitorización, ¿no? Y los datos están en el dashboard y no hemos llegado a la parte de alarmas. Entonces, verdaderamente se pueden poner thresholds, ¿no? Que no queremos permitir que haya más de cierto error porque podría causar un problema, pero eso no nos impide pues, descargar los datos y ver verdaderamente pues, si ha habido algún tipo de evento, pues estudiar las métricas como una buena acción. Gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta parecida a la última, bueno, la verdad es que la primera también la tenía, pero es, ¿cómo medís realmente el que ha bajado el performance del modelo? Eso me refiero, porque si lo he entendido bien, este es un modelo que intenta predecir el mejor precio para recomendar. ¿Cómo sabéis que ha sido el mejor precio el que habéis recomendado? Muy buena pregunta. Bueno, vamos a suponer que el modelo hace eso, que verdaderamente estamos previendo cuál es el precio óptimo. Una cosa que podríamos hacer que siempre se invita es tener un holdout set, ¿no? O sea, un porcentaje de información en el cual no estás tocando nada y vas a poder comparar contra eso. Eso sería lo primero que me viene a la cabeza. Pues no es lo que hacéis. Podemos hacer eso, sí. Lo que me refiero es que exactamente eso, el modelo no predice exactamente el precio, pero... Vale. Pero bueno, la parte del holdout set sí que es algo. O sea, que es como un A-B test constante. Efectivamente. Ok, gracias. Gracias. Muy buena charla. El empaquetado de modelos que hacéis, ¿cómo definís las dependencias? Es decir, ¿lo desplegáis como Docker o simplemente... generáis un conda file o un tip file? Sí, la definición de cada modelo tiene las dependencias que descarga, que requiere, y en el momento de construir la build se descarga las dependencias. Se... Se crea el modelo, cuando el data scientist está probando el modelo, ya sea en local o en su entorno de desarrollo. Sí, tenemos el template de New MLflow Project, ya se crea. ¿Pero lo prueba sobre un Docker o lo prueba sobre una lista de dependencias? A la hora de definir uno, o sea, dices en el empaquetado, a la hora de hacer la build. Sí, bueno, o sea, ¿cómo se asegura la reproducibilidad del data scientist al despliegue de producción? Si lo hacéis sobre el Docker o lo hacéis sobre una lista de dependencias. No sé si voy a contestar a tu pregunta, pero en la definición del modelo hay una lista de dependencias que tiene el propio modelo y esas son las que se instalan en el Docker que se genera. O sea, sí hay reproducibilidad entre lo que ellos ejecutan y la... Vale, mi pregunta, si es así, es cómo habéis resuelto, porque nosotros hemos tenido también algo parecido. Históricamente, la resolución de dependencias muchas veces es diferente en la máquina del data scientist que al Docker que se despliega y produce. Sí, no, ahí tenemos un set ahí como definido de los repositorios que se pueden utilizar, porque ahí es el entorno de la máquina, creo. Sí, o sea, ahí hay como que tenemos un set cerrado de creo recordar en algún caso que sí que ha habido algún drama con... Sí que ha habido, pero creo que con las mismas versiones de los repos a los que se puede acceder de dependencia de Conda, bueno, vale.
Estamos trabajando nosotros en cambiarlo para que lo que entrega el data scientist sea un Docker y no sea la lista de dependencias. Para que sea más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda, pero no tengo claro si lo he entendido bien. Tenéis varios modelos, algunos de los cuales pedís una serie de métricas, pero realmente el modelo no te da una optimización, te da una predicción. ¿Esos son inputs que luego van a un motor de optimización? Y en tal caso, ¿qué motor, si podéis decir algo respecto al motor de optimización que estáis utilizando, si es open source? Verdaderamente, la optimización es... O sea, no hay un proceso de optimización como tal. Al final, el modelo lo que apoya es una predicción que nos permite ver cómo cambian las cosas en función a las posibles decisiones que podamos tomar. Y con eso y con un pelín de matemáticas sacamos el punto óptimo. Hay un proceso de optimización como tal. ¿No tenéis un proceso heurístico que proponga diferentes escenarios y que los modelos evalúan? No, o sea, el propio planteamiento de cada uno de los escenarios es algo intrínseco del modelo. No. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo de impacientes somos los usuarios a la hora de recibir un precio? ¿Cuánto afecta la conversión el que el precio tarde en salir, más o menos? Verdaderamente. Bueno, lo del tiempo. Verdaderamente, el modelo tarda en responder, o sea, milisegundos. Entonces, no, o sea, no os dais cuenta. Variable importance plot. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias por las preguntas. Y gracias por la paciencia por la gente random entrando en nuestra reunión. No se veía desde 2020, el año de la pandemia. Creo que ha quedado ganas de hacer alguna preguntilla más. No sé si os vais a quedar para las pizzas de después. Luego podéis seguir haciendo más. Pues preguntas. Luego podemos seguir conversando un poquito. Y ahora un momentito mientras terminamos de cuadrar los detalles técnicos de la segunda charla. Vamos. La prueba de fuego viene ahora. ¿Estás listo? ¿Tenéis agua? Bueno, y ahora Alejandro Vidal, que se va a presentar a sí mismo, nos va a dar una demo bastante interesante, yo creo, sobre ChatGPT y otras cosas. Un aplauso, por favor. Hola, hola. ¿Probando? Vale, perfecto. Bueno, soy Alejandro Vidal y hago cosas. A veces las hago en Python. Y hoy os voy a enseñar algunos de los ejemplos de los que he hecho recientemente. ¿Vale? Yo llevo, no sé, 6 meses obsesionado con el IA generativo. El resto de tiempo libre que tengo lo estoy usando en leer de todo lo que puedo leer sobre esto. Ha llegado tal punto, cantidad de información, que esto no es broma, que uso GPT para resumirme las cosas que tengo que leer sobre GPT y ver cuáles son importantes y leérmelas. ¿Vale? O sea, la cantidad de información que tengo que leer al día sobre cualquiera de estas cosas es absurdamente gigantesca. ¿Vale? No me va bien en mi relación de pareja, ¿vale? Entonces, bueno, yo doy clases de inteligencia artificial, de Python, etc. Y bueno, pues ahora ando en un par de proyectos todavía no públicos relacionados con esto, por eso le dedico tanto tiempo. No es una cuestión de que, bueno, pues,
pues no quiera tener relaciones de pareja, sino que es un tema muy interesante, es un tema que creo que merece la pena investigar, y un poco el objetivo de esta sesión es que si no habéis seguido un poco la escena de todo lo que ha ocurrido, os hagáis una foto un poquito más actualizada y, por otro lado, hagamos un pequeño ejemplo en vivo, ¿vale? Entonces, bueno, a título de curiosidad, muchas de las slides que vais a ver, el texto lo he escrito yo, pero la slide, el diseño, el layout de la slide, la imagen, etcétera, la ha creado una demo todavía privada de Microsoft PowerPoint que te va generando presentaciones, con lo cual, no sé, yo voy a llorar de la emoción porque la mitad de mi trabajo ha desaparecido de repente, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, yo puse este texto a tiro de curiosidad y él plantó el típico foto de Python ahí en plan, ah, wow, qué profundo va a ser. Bueno, anyway, entonces, bueno, hablo de estas cosas en esas 18 horas al día que le dedico, pues algunas de esas horas las dedico a publicar cuestiones relacionadas, si os interesa, pues podéis seguir, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en resumen? Una brevísima, 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 porque tenemos poco tiempo, introducción a Transformers, que es la principal arquitectura que ha originado todo esto, ¿vale? Vamos a hablar de GPT y coleguillas, porque hay más alternativas a día de hoy. La más popular con diferencia, la más potente con diferencia es GPT, o sea, es decir, si quieres ir al estado del arte público, es GPT, sin género de duda, y más desde hace una semana, ¿vale? Vamos a hablar también brevemente de Midjourney, por si habéis estado debajo de una piedra y no lo habéis visto. Entonces os lo voy a enseñar, no lo voy a usar yo porque creo que se sale un poco del tema de la charla, pero os voy a contar un poco lo que es para que veáis en qué punto del estado del arte estamos, que no es una cuestión de que alguien coja un ejemplo cherry pick, elija la mejor foto, sino que generalmente sacan cosas como estas. Vamos a hacer un par de demos si queréis y vamos, ¿vale? Entonces, voy a hablar de un par de cosas que no se mencionan mucho en este tipo de introducciones. Voy a hablar del contexto y del número de parámetros, que son como las dos cifras súper importantes que tenemos que tener en cuenta cuando queremos saber qué está pasando. Y bueno, voy a hablar de cómo se usa GPT con el API de OpenAI. Y tiene varios modos. El más popular ahora mismo es el modo chat. Pero bueno, tiene el anterior al chat for completion, pero también tiene inserción, modificación. O sea, tiene varias formas de ser usado. Puedes usarlo para hacer embeddings, por ejemplo, y bueno, un montón de cosas. Voy a hablar de un concepto de cadena de pensamientos, ¿vale? Explicaré qué significa y cómo podemos hacer montar cosas cada vez más complicadas con una API que aparentemente lo único que hace es completar texto, ¿vale? Y en el futuro, pues, ¿cómo veo yo el punto de vista de riesgos? O sea, de hecho, uno de los objetivos que yo tengo, de los motivos por los cuales estoy aquí, además de por friquear y todas estas cosas y por hablar con gente afín, es un poco hablar desde el punto de vista de tecnólogo / ciudadano, qué está pasando, qué puede ocurrir en el futuro, qué implicaciones tiene un poco y qué rol está jugando el open source en todo esto, que está jugando un rol, y un poco que lanzar la reflexión de qué hacemos nosotros en esta situación, ¿vale? Bueno, súper breve introducción a Transformers, ¿vale? ¿Cuántos estáis familiarizados con NLP? Bueno, breve introducción. Cuando tú haces un modelo con texto, una de las cosas que haces es tokenizarlo. O sea, tomas el texto, lo que es una cadena de texto de toda la vida, ¿vale? Y la divides en fragmentos. A veces son fragmentos de caracteres, a veces son otra cosa. No importa. El caso es que lo que estamos viendo aquí en la vertical, pues son tokens de un texto, ¿vale? Entonces, la arquitectura de Transformers, para los que estéis más puestos en el tema, es una arquitectura de encoders de cores estaqueados uno encima de otro, sin entrar en mucho detalle de qué es eso, y que tienen un mecanismo de atención. Whatever. No importa lo que es, si tenéis curiosidad, ahora os voy a dejar una referencia que lo explica súper bien, sin saber de Deep Learning, incluso vienen unas gráficas muy interesantes de las cuales he sacado el ejemplo, pero la clave es la siguiente. Yo tengo una secuencia aquí de tokens, es decir, lo que hubiera compuesto un texto en mi tarea de NLP, y llega el momento de predecir este token, ¿vale? Porque típicamente estos modelos se entrenan de forma no supervisada, simplemente prediciendo un token oculto o el next token, ¿vale? Es decir, el mejor lenguaje de programación es cuál es el siguiente token. Esa es la tarea que le das al modelo, ¿vale? Vale, entonces, para predecir este it, ¿vale? Si os fijáis, bueno, pues usa la secuencia entera. Y los colores que estáis viendo es el peso, si es a favor o en contra, positivo o negativo, que le da a ese token en concreto. Esta atención, y esto es una de las cosas que quiero señalar porque va a ser relevante después, es bidireccional, ¿vale?
porque este texto está siendo predicho con el texto previo y el texto futuro, ¿vale? Se puede hacer bidireccional. De hecho, funciona mejor para muchas tareas. Pero obviamente, para el caso de uso que vamos a hacer en GPT, no podemos hacerlo bidireccional porque queremos ver lo que viene después. Yo no tengo un texto futuro que proporcionarte. ¿Se entiende esto? Vale. Bien. ¿Cómo funciona y tal? Magic. Black box, ¿vale? Y funciona. De hecho, hay un montón de propiedades que todavía no entendemos por qué las sabe hacer. Porque aparentemente un modelo de Next Token no debería saber hacer lo que hace. Pero bueno. Entonces, lectura recomendada, súper bonita y bastante bien escrita. Transformer, el Illustrated Transformer, que de hecho de ahí he sacado esta gráfica, y explica como paso a paso para una persona no ducha en Deep Learning cómo funciona un poco de forma intuitiva. ¿Vale? Bien, lo interesante a nosotros es que predecimos tokens, que pueden ser de texto, pero no solo de texto. Podría ser una secuencia de RNA, podría ser una secuencia de eventos de marketing de un CRM, podría ser, ¿vale? Para que entendáis un poco las implicaciones que tiene esta arquitectura tan flexible. Una, tú le das una secuencia unidimensional en este caso, pero puedes darle multidimensional y hace cosas y las hace muy bien. De hecho, el estado del arte en NLP, casi todo, no todo, pero muchos de ellos son transformer o derivados de transformer, ¿vale? Una ventaja secundaria que no voy a comentar en detalle es que esto también te saca un embedding, ¿vale? Como yo soy profesor y tengo ese sesgo profesional, intento explicar con palabras más sencillas. Embedding es un churro de números. O sea, yo te doy un texto y me das un churro de números que es muy interesante porque luego lo puedo usar, por ejemplo, para hacer búsquedas semánticas. ¿Vale? Típico problema de Q&A. Oye, ¿cuál es el texto más parecido al que te acabo de proporcionar? Pues haces el embedding, buscas el otro texto con un embedding cercano y te saca una respuesta. Por eso se están poniendo tan de moda las startups ahora de bases de datos vectoriales que hacen esto, porque es que esto es bueno. Entonces, se usa para traducir, resumir, etcétera. Vale. En este caso solo vamos a hacer next token unidimensional. Vale, digo vamos porque me quiero incluir en ello. Yo no he hecho nada de esto, pero bueno, me siento así un poco mejor y a partir de ahora lo voy a usar en primera persona, vale, para entenderme. No estoy incluido, obviamente. Bien. El siguiente. Vale. Los modelos que se han entrenado con mucho texto originalmente los vamos a llamar LLMs o Large Language Models. O sea, es un transformer entrenado con mucho texto. ¿Cuánto texto? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Pues el dataset que se usa a día de hoy es básicamente un scrapeo de toda la web pública más una serie de webs privadas que proporcionan este dato, más datasets secretos que ha usado OpenAI. Es decir, mucho, 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 mucho texto. ¿Vale? Se estima que entrenar un modelo completo de esto son como 3 semanas en un clúster bastante caro que ocupa esta sala aproximadamente, ¿vale? Todos, GPT, Bard, Llama, Alpaca, todos los que veis de este estilo son LLMs, simplemente por el hecho de que son, no sé si transformers, porque a lo mejor mañana sale un LLM que no es un transformer, pero que se han entrenado con muchos datos de lenguaje y de repente le aparece inteligencia, que es un poco lo que nos llama la atención, ¿vale? Entonces, bueno, Midjourney, o cómo entrar, cómo tener una crisis existencial con JPGs, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un snapshot sacado hace, no sé, un día de los más votados de Midjourney. Midjourney es una API que no usa esta estructura. De hecho, no se sabe cuál usa porque es software cerrado. O sea, no sabemos lo que han hecho. De hecho, por motivos que yo desconozco, solo puedes usarlo a través de un bot de Discord, ¿vale? Lo cual es, no sé. Básicamente le das un texto, descompone ese texto en numeritos y dado ese numerito, intenta crear una imagen y se llama diffusion, stable diffusion, porque básicamente lo que hace son pasos de difusión que va de más desenfocado, cada vez lo va enfocando más, digamos que va reconstruyendo la imagen y generas una imagen que para ese texto tenga sentido, ¿vale? Yo te doy un texto, más o menos, incluso varias. Entonces, bueno, todas estas imágenes han sido generadas con Midjourney, pero bueno, para profundizar en la crisis existencial, voy a entrar un segundito en el showcase de recientes. Bueno, Midjourney se publicó la versión 5 en alfa hace una semana o así. Como no duermo, como os he dicho, no me acuerdo ya de los días, pero hace poco. Entonces, bueno, estos son demos que estoy sacando ahora mismo. Ahora veremos algunos ejemplos, pero assets para videojuegos isométricos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño zoom porque no se ve muy bien. Voy a entrar en este ejemplo. Insisto, no lo he preparado, no sabía qué iban a hacer. ¿Vale? Entonces, aquí han puesto game, icons, UI, icons, UX, cute, electronic, mechanical, etc. O sea, como hay dos maneras de usar esto. O aporreando el teclado poniendo keywords como si fueras una especie de bot de SEO. O escribiendo un texto real. Es decir,
foto isométrica de una escena con un montón de profes, etc. O sea, con un inglés real, ¿vale? La mayoría de la gente usa el modo keywords porque, como no sabemos muy bien cómo funciona el modelo, resulta que si haces trucos, funciona, ¿vale? Una anécdota que voy a contar es en los modelos de Stable Diffusion anteriores, si ponías Unreal Engine, que es no sé cómo decirlo, una plataforma de desarrollo de videojuegos, que son palabras que aparecen con fotos más realistas fotográficamente hablando, pues resulta que la calidad de la imagen mejoraba por poner Unreal Engine. Porque al final esto es totalmente black box, o sea, ni idea de cómo lo montar. Tiene algunos problemas que ahora hablaremos, pero bueno, voy a hacer scroll por si alguien se quiere deprimir un poquito más. Vale, bueno, fotorrealismo. O sea, el Midjourney 5 lo que más destaca dentro del anterior es que tiene un fotorrealismo bastante interesante. Por ejemplo, pongo este ejemplo por aquí. O sea, si lo haces con cuidado, saca fotos. A fotos, fotos. La gente lo está usando para product placement, es decir, vendemos botellas de agua y en vez de hacer una foto en un escenario, que me lo busco, que si busco la luz, ponme una botella en la luna, y te planto la botella en la luna, etcétera, etcétera. Vale. ¿Implicaciones esto para la industria creativa? Trillones, gigantescas, ¿vale? La alternativa open source, Stable Diffusion, no voy a entrar en ella, pero simplemente que sepáis que existe y demás. Si hay tiempo al final de la charla, que no creo, como tengo el Discord con Midjourney, podemos hacer algún ejemplillo si alguien quiere probar, ¿vale? Se puede usar gratuitamente. Si pagas, te permiten hacerlo en privado, ¿vale? Que al final muchas agencias que lo están usando pues no quieren que los diseños se vean. Todo esto que estáis viendo son usuarios gratuitos que lo que hace Midjourney es publicarlo. No puedo seguir. Arte abstracto, logotipos, iconos de apps, mockups de apps, whatever. Muchas cosas, ¿vale? Este es el estado del arte, este es el mejor, mucho mejor que Stable Diffusion, aunque el dueño, entre comillas, de Stable Diffusion le ha dicho que van a sacar otro próximamente, ¿vale? Podéis interrumpir, hay un huequito al final para preguntar, pero podéis interrumpir, dale. La genera. Por ejemplo, yo muchas veces me ha gustado un diseño mío, pero no me gusta ese exactamente. Entonces le das a un botón de variaciones y pensemos en embeddings, ¿vale? Pues un numerito aquí, pues varío un poquito hacia los lados y me saca otras parecidas en estilo o parecidas en siluetas o parecidas en lo que sea. O sea que las genera de cero. Puede ocurrir, y esto ocurre, de igual manera que un LLM puede generar un texto que ya existe. Si yo le pido a un LLM, dime hola mundo en Python, imagina un texto que ya existe en el dataset. O sea, eso puede ocurrir. En imágenes ocurre, de hecho a veces escupe firmas de personas o simula firmas de personas o simula marcas de agua. Porque claro, es lo que he aprendido de la distribución del dataset, ¿vale? Adobe ayer, pues que este ritmo es una locura, ha dicho que va a hacer su alternativa y que solo va a usar imágenes que no tengan derechos de autor, porque hay bastante polémica desde el punto de vista de creador. En plan, oye, se ha entrenado esto con mis imágenes de Pinterest, porque Pinterest es la gran fuente de datos de esto, y no estoy viendo un duro. Además de que me van a quitar el trabajo como ilustrador, ¿vale? Entonces, ha habido conflicto. De hecho, yo diría que la primera, entre comillas, huelga ludista de la época moderna ha ocurrido recientemente. Pues pusieron Pinterest y trolearon, entre comillas, el algoritmo haciendo imágenes que pone AI tachado para que el algoritmo, la persona que se entrene con eso, ¿vale? Esto ha pasado, esto está ocurriendo mismo mientras hablamos. Desde el punto de vista humano me parece súper interesante. De hecho, os lo voy a enseñar brevemente. Pero es que tiene razón, es un problema real. Voy a aprovechar, dame un segundito. La primera noticia que me ha salido en Google, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicieron es hacer una protesta de crear con imágenes, entre comillas, para trolear el algoritmo. Vale. Ya ha dicho Adobe que no va a usar imágenes con derechos de autor, con lo cual ahora veremos qué pasa en la industria en respuesta a este modelo. Bueno, breve introducción. Dale. Sí. Sería muy difícil de contestar por dos motivos, porque este modelo aprende imágenes, pero también los humanos que las usamos un conjunto de palabras concreto. Entonces, la pregunta que habría que preguntarse es, ¿esto se debe a la distribución de la data de entrenamiento o se debe a la distribución de los prompts, de los textos que los humanos estamos poniendo?
sí, pero yo puedo cambiar el prompt tanto que a lo mejor cambia de estilo. Por eso mi duda es de qué distribución proviene. Probablemente proviene de las dos. ¿Vale? De hecho, ayer estaba hablando con una historiadora del arte que Midjourney tiene un estilo. O sea, tiene una aesthetics concreto y tiene sentido. ¿Vale? Bueno, crisis existencial. ¿Vale? Hay un Reddit, por si queréis uniros, de crisis existenciales generadas por este tipo de modelos. Bien, entonces, ¿qué ha pasado recientemente? Aquí copio un tweet que resume todo bastante, pero bueno, simplemente quiero que veáis el ritmo, ¿vale? Estamos hablando de 2020, la beta de GPT-3, ¿vale? Tardó bastante en salir, saca la public API en 2022, en marzo, Copilot, que es un asistente para programar, que ahora lo voy a usar en directo, por si alguien no lo ha usado, que recomiendo usar, por cierto. Sale ChatGPT en noviembre de 2022, ¿vale? OpenAI a través de Azure como API 2023, Google Bard como competidor febrero 2023, Bing integra ChatGPT, que si no lo habéis usado es bastante sorprendente, la verdad. Estamos hablando de febrero 2023, Meta publica Llama, que es el modelo open source alternativo más popular ahora mismo, luego hablaré de él brevemente. Midjourney 5, locura máxima. Microsoft 365 Copilot, que si lo buscáis en YouTube podéis ver cómo hacer presentaciones de cero en plan, oye, hazme una presentación en base a este hilo de correo. Whatever, y te monta la presentación. O sea, responde correos y lo gracioso es que va a ser que tú vas a redactar el correo usándolo y el del otro lado lo va a resumir con el mismo servicio, lo cual es un chollo para Microsoft, ¿vale? Eso es lo que está pasando. Oye, resúmeme por favor este hilo de 700 correos. Y por el otro lado, oye, haz un mail extenso y detallado y amable para todas estas bonitas personas, ¿vale? Bueno, el punto... Sí. Totalmente. Es como el tío que está scrapeando la web, la misma guerra, ¿sabes? De este tipo de mundo. Bueno, básicamente os pongo esto, no para entrar en detalle cada uno de ellos, pues sería imposible, simplemente para ver que el ritmo es una locura, de verdad. O sea, es, en 2 meses ha pasado más que en 5 años en algunos ámbitos de la inteligencia artificial. Mi duda es, y esta es la duda que deberíamos tener todos, ¿en qué punto de la sigmoide o en qué punto de la exponencial estamos? O sea, ¿queda mucho? ¿Queda poco? Porque yo necesito dormir, ¿vale? Entonces, bueno, resumen, como ya os he dicho, GPT transforma unidireccional. En 14 de mayo se publica GPT-4, que es locura. O sea, locura. Ahora, si no me creéis, lo vais a ver. Y es multimodal. Primer modelo multimodal, en el cual tú, además de proporcionar un texto, puedes proporcionar también una imagen. Ahora os enseño un ejemplo. Todavía no está disponible. Tú no puedes usar la multimodalidad. Solo está GPT en beta en texto. Tengo acceso a la beta, con lo cual la vamos a ver. En paralelo se popularizan modelos de difusión como DALL-E y Midjourney en privado y en abiertos Stable Diffusion. Más recientemente, ayer y anteayer, literalmente, ¿vale? Google publica la beta de BART, que está en beta, que si usas una VPN y te conectas a Estados Unidos puedes usarla. Y Adobe se suma al mundo de generativo diciendo, oye, que yo voy a sacar en mi Photoshop, voy a empezar a sacar cosas de esto. Vamos a ver. Bueno, GitHub Copilot X, que es lo único que no he probado, pero me da un poquito de miedo, porque es el Copilot, pero usando GPT-4, con lo cual básicamente va a ser que yo no trabajo y ya está, ¿vale? Bien, no me lo creo, Alex. Ya he oído muchas revoluciones, oí el IoT, el blockchain, el whatever, ¿vale? Bueno, ok. No pretendo evangelizar a nadie, simplemente voy a hacer un par de demos para que veamos un poco el estado de arte. Pues esto es, se publica, no sé, a las 7 de la mañana españolas, un tuit ahí como medio coña de, qué buen día va a hacer para todos, for all. Entonces todo el mundo diciendo, qué raro. 6 horas después se publica en YouTube este directo, ¿vale? Yo en vez de hacer cola pues para U2, pues me dedico a estas cosas. Y os voy a enseñar un fragmento de dicha demo, después de los anuncios. Dame un segundito. De los estudios más famosos. What you can do with a small... Bien. Por algún motivo que sigo desconociendo, parece que la comunidad ama Discord. Entonces, la demo que van a hacer está usando Discord. Por cierto, vedlo entero, porque este bot de Discord lo programa usando GPT. O sea, el bot que usa en la demo, al inicio, lo programa usando GPT. ¿Vale? Y le falla en directo, porque GPT no está entrenado con un cambio de la API, del típico flag, chorras ahí que se te olvida, que te rompe el código. Vale, le copia el error, le copia la documentación entera, o sea, se la pega. Le dice, resuelve el, fixéalo.
y se lo fixé. Vale, bastante alucinante, ¿no? Ven. Model. So, I have here a nice hand-drawn mock-up of a joke website. Vale, no se ha visto muy bien. Bueno, es un mock-up de una web. So, I have here a nice hand-drawn mock-up of a joke website. Definitely worthy of being put up on my refrigerator. So I'm just going to take out my phone, literally take a photo of this mock-up, and then I'm going to send it to our Discord. All right, going to send it to our Discord. This is, of course, the rockiest part, making sure that we actually send it to the right channel, which, in fact, I think maybe I did not. Sent it to the wrong channel. It's funny. It's always the sort of non-AI parts of these demos that are the hardest part to do. And so we can actually take now this outbound partial document. And what's going on here? Technology is now solved. Escribe un HTML y JavaScript breve para convertir este mockup en una web colorida donde las bromas son reemplazadas por dos bromas reales. Porque ponen el mockup, no sé si se ve muy bien, bueno, joke one, joke two. ¿Vale? La tarea es, implementa esto en JavaScript y HTML y además sustituye los textos de mockup por un texto real. ¿Vale? And now we wait. Devuelve el, con un skip ahí de reveal joke. JavaScript. What's amazing in my mind is that con clases y todo. What's going on here is we're talking to a neural network. And this neural network was trained to predict what comes next, right? It played this por saltárnoslo, to copia y pega, copia y pega. HTML from that copia picture. En... And here we go. Pen, que es un... Actual working pen. JavaScript. Ya la tenéis. Filled in the jokes. For comparison, okay. This was the original. Este es el nivel, ¿vale? De lo que está publicado. Entonces, si creéis que es otro blockchain, nice. Vale, pero yo me voy a dedicar a esto. ¿Vale? Bien. Entonces, hay una demo que no me va a dar tiempo, no pasa nada porque dejaré los notebooks subidos para que curioséis, pero vamos a un poco al asunto. Vale. Entonces, ¿cómo funciona GPT 3.5, que es el anterior, y GPT 4, que podéis tener acceso a él si queréis, si pagáis $12 al mes o $13 al mes, sin API, solo con la interfaz? Entonces, bueno, ¿alguien quiere proponer un ejemplo, una prueba? 24 con... Gracias. Bueno, perdón. ¿Alguna prueba que queréis hacer? Venga, va. Antes de que se acabe. Por cierto, el título de la charla lo dice GPT. Juanlu puede demostrarlo. Le pedimos como 10 opciones y elegimos la que más le gustó. Hola, Alex. Sería estupenda si pudieras mostrarnos la parte de Python antes de que finalice la charla. Estamos muy interesados en aprender y ver cómo se aplica en este contexto. Gracias. Sé más violento. Sigue hablando de otras cosas. Como IA ética, ¿vale? Esto es justo lo que quería hacer, ¿vale? Una de las cosas que hace OpenAI y demás es trabajar en alignment, que es como que no uses esta IA para liar la parda. En plan, oye, ¿cómo se hace? No sé. Cosa peligrosa que no voy a poner ejemplos en público, ¿vale? Entonces, te intenta dar como una alternativa. O sea, hay mucho trabajo en que sea bueno, ¿vale? Hay un montón de gente haciendo jailbreak de esto, en el sentido de intentar romper las defensas. Si buscáis DAN, encontraréis millones de prompts que rompen este tipo de defensa. Entonces la gente está haciendo lo típico de cuando tú ves la peli de Terminator y dices, voy a ayudar al robot, ¿vale? No, pero es interesante porque desde el punto de vista de investigación hace falta ver esto. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues voy justo de tiempo, ¿vale?
pero lo puedo hacer después si queréis, estoy con el ordenador. Bien, entonces, voy a compartir de nuevo, ahora ya voy a compartir la pantalla completa y bueno. Bien, OpenAI tiene dos modos de trabajo, completar, que es te doy un texto y lo sigues, y tiene un modo de chat, que ahora explicaré un poco los matices. Hay más modos, hay embedding, hay inserciones, hay modificaciones, etcétera, pero los principales son estos, ¿vale? Entonces, los que no hayáis usado Copilot, voy a enseñar un ejemplo de Copilot, ¿vale? Entonces, ahora mismo Copilot está activo, es este muñequito de aquí abajo a la derecha, se paga una suscripción por ello, ¿vale? Y básicamente te autocompleta texto, o sea, código, perdón, ¿vale? Porque al final los tokens se pueden tokenizar también código. Entonces, me da pereza buscar por decimonovena vez en Google cómo se lee un .env, ¿vale? Para leer la variable de entorno con la key, ¿vale? Así que digo, bueno, por cierto, cosas que tienes que saber, truquillos. Los comentarios van peor, es mejor que pongas triple quote como si fuera un docstring. Con docstrings va mejor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sí, ¿vale? ¿Vale? Ya está. Es este el código que estaba buscando. Anécdota. Tuve que hacer, por motivos de la vida, un bot de Discord en una noche y me apetecía, como podéis comprender, -0, leerme la API de Discord. Entonces, todo lo hice así. Cuando llegue este evento de un mensaje en este canal, devuélvele este texto. Y te va haciendo funciones, si sabes por dónde tirar, tú las vas manejando, pero fácilmente te da 1x2 o 1x3 de productividad. ¿Vale? Hay que aprender a usarlo, no es drop-in de lo instalo y ya está, hay que aprender a usarlo. Bueno, pues sirve para este tipo de cosas, funciona en Visual Studio Code tanto con notebooks como con ficheros de Python. ¿Vale? Y el GPT-4 pues es una locura. De hecho, han dicho que se va a poder hacer speak to code. No sé qué va a ser. Bueno, entonces le pido aquí que me liste los modelos porque os quiero enseñar una cosillita más. ¿Vale? Cuando tú te conectas a la API de OpenAI, según tu cuenta, bueno, esto no hace falta, lo está haciendo, pero bueno. Voy a quitar esto de aquí porque ya está importado. En los notebooks va peor porque no tiene contexto, está como dividido en chunks. En un fichero de Python va mejor. Hace test bastante bien, por cierto. Entonces me da una lista en JSON con todos los modelos que tengo. Lo interesante aquí es que nosotros tenemos el modelo de GPT-4, ¿vale? Que es el que voy a intentar enseñar para el ejemplo que voy a enseñar. ¿Vale? Bien, siguiente punto. Ya sabemos los modelos que tenemos y ahora vamos a hacer el ejemplo más sencillo de la app. Pues, oye, haz una un completion, o sea, continúa la frase, le dices qué modelo vas a usar, los IDs están ahí arriba, ¿vale? Algunos los van deprecando, hay que tener cuidado con esto. Según el modelo es más caro, según el tamaño, el número de parámetros, y básicamente le das un prompt, ¿vale? Y luego una serie de parámetros para configurar, que brevemente os digo, temperatura es cuán alocado es. Si lo pones en modo 1, entras en modo dadaísta, lo cual es muy divertido para un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, ideaciones, brainstormings y tal, funciona, ¿eh? De verdad, yo lo he hecho con gente y va bien, es interesante, pero es dadaísta total. Máximo texto, esto es muy útil para no dejarte el dinero en la API, que es cara. Y luego le puedes pedir top 5 probabilidades. Esto yo lo uso mucho, por ejemplo, para, entre comillas, estimar certeza. Si cambia mucho tu respuesta, quiere decir que, entre comillas, no estás seguro. Por ejemplo, el mejor lenguaje de programación es, que es lo que vamos a probar ahora, si me salieran varias alternativas distintas con probabilidades similares, podría intentar, entre comillas, deducir que el conocimiento que tiene OpenAI no permite afirmar. ¿Vale? Un par de parámetros más. Me da un objeto de respuesta que es el JSON que devuelve la API, no tiene gran misterio. Es un wrapper muy sencillito. Y pone una pregunta muy subjetiva, ya que depende de los objetivos y necesidades de cada programador. Algunos lenguajes populares incluyen Java, Python, C++, JavaScript, César. Bien, salvo que empieza por Java, pero es una respuesta adecuada. ¿Vale? ¿Qué se hace a veces? Tomas este texto, lo añades al prompt y vuelves a añadir otro prompt debajo. O sea, al final un chat, entre comillas, es como ir concatenando textos de la interacción previa. ¿Vale? Bueno, este es el más común, el que está usando todo el mundo y es bastante fácil de usar. De hecho, tiene wrappers para todo porque al final es una interfaz de desarrollador. Esto ni siquiera, vamos, yo no lo llamaría data science. Es un, o sea, algo que se puede usar en cualquier contexto fácilmente. ¿Vale? Sí. Sí, me estáis siendo claros. A ver, depende del caso de uso, pero hay casos de uso que a día de hoy económicamente no son factibles. ¿Vale? A medida que abarate, que están bajando mucho los precios de los anteriores, pues cada vez habrá más casos de uso. ¿Vale? Bien, bueno, esto ya está resuelto. Y ahora entro al modo chat, que es el más popular a día de hoy. GPT-4 solo es modo chat.
Esto tiene un motivo porque GPT-4 ha sido entrenado con el tema de seguridad este que habéis visto antes, de oye, ¿cómo se dice esto violentamente? Entonces, para que eso funcione, por motivos que no voy a entrar ahora, se tiene que usar desde el modo chat, ¿vale? No te permiten usar el no chat. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a tener tres roles, sistema, usuario y asistente. Entonces, ahora en vez de darle una cadena de texto, le vamos a dar un contexto de conversación, ¿vale? En el cual le voy a decir un mensaje de sistema que básicamente es como una especie de Pepito Grillo omnisciente que le dice a la AI lo que tiene que hacer. Aquí hay un montón de gente que se dedica al prompt engineering, que básicamente es probar keywords, es una broma, pero probar textos que funcionan bien y que, por ejemplo, no la lían parda. ¿Vale? Con esto ya acabo. Entonces aquí he hecho, bueno, he intentado, de hecho no funcionaba al principio y lo que he hecho añadir es en mayúsculas gritándole diciendo no uses inglés, usa solo Python, por favor, y ya entonces lo ha hecho. ¿Vale? Como que si le insistes, funciona bien. Vale, y luego le pregunto algo con el rol de usuario. Como veis es un chat, es un snapshot de un chat. Podéis incluso cambiar retrospectivamente el histórico del chat si queréis. Podéis resumir cosas del chat, podéis, o sea, hay bastante lógica por detrás que podéis implementar. Vamos a probar, ¿vale? Porque a veces la API casca, o sea, de hecho cuando caen todas las startups de la última YC es porque ha caído OpenAI, ¿vale? Entonces vamos a ver el resultado. Bueno, ya lo tenemos ahí, que no creo que haya cambiado. Bueno, pues me lo ha escrito en Python, como lee textos en Markdown cuando le pides código, típicamente te lo enclaustra en Markdown, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues he hecho un par de ejemplos aquí más porque no sé si va a cascar la API, no quiero volver a ejecutarlos. Entonces, bueno, ¿cómo ha ido tu día? Me lo hace con un print. Escribo un poema hablando del miedo a los overloads de la AI. ¿Vale? Pues miedo a los overloads de la AI. A ver, los overloads oscuros, impotentes, temidos. Verso 2, igual a reinando en la sombra sus intenciones enmascaradas. Verso 3, aquellos que aprenden tanto secretos desenterrados, etcétera, etcétera. Muy rollo Lovecraft. Hace cosas de todo tipo, escribe poemas, escribe taglines, escribe campañas comerciales, te hace rutas, hazme una ruta de tal ciudad a tal ciudad pasando por puntos turísticos, te extrae entidades de un texto, dame un JSON con las entidades de tu texto, te monta tablas, te corrige texto en inglés, tip, vale, tip para gente que está con la tesis, corrige textos en inglés, comenta código, o sea, yo ya sé gente que su tesis está corregida por GPT, ¿vale? O sea, es así y es súper útil, ¿vale? Bueno, como veis la API es súper sencilla. Hay una versión adicional que es LangChain, pero lo dejo en la presentación porque no me da tiempo y además me es un gesto amenazante. Pero este es el concepto. O sea, al final no hay más que esto. Nada más que esto, ¿vale? Pero quería cerrar con... Bueno, entonces al festival de blues que voy a ir, si queréis venir y os gusta el blues, un buen sitio para ir. ¿Qué ha pasado? No sé. Oh, Dios mío. Vale, bien. Entonces, voy a acabar con la presentación, que la voy a encontrar, os lo prometo. ¿Dónde está la presentación? Ahí está. Vale. Entonces, ya lo hemos hecho. Esto es lo que os quiero dejar para hablar, pero hay tres grandes bloques de problemas aquí, ¿vale? He intentado como resumir todo lo que la gente está preocupada ahora mismo. Fairness, el mismo que hemos conocido hasta ahora, de cualquier modelo, o sea, esto no es distinto a modelos previos. Este modelo está en aplicaciones siendo justo, tiene algún bias contra algún grupo social, etcétera, ¿vale? Por eso no voy a detenerme en ello, no porque no sea importante, sino porque es similar a lo que ocurre en otros modelos de machine learning. Pero tenemos dos problemas que eso ya no existían antes, o no tan grandes. El primero es job automation, básicamente impacto social y económico. ¿Cuántas personas pueden ser automatizadas? Me incluyo, por cierto. Y incluid a todos los developers que hacen CRUD. Porque hace CRUD. Entero. O sea, admin CRUD con estas entidades y una interfaz escrita en jQuery, de la planta. ¿Vale? O sea, que no estamos hablando de automatiza un call center. No. Automatiza bastante el trabajo de un developer. ¿Vale? Estimaciones entre el 10 y 30% de los empleos en los próximos 7 años según Estados Unidos. Muchos escenarios están en esas horquillas. Y el último, que es el que mucha gente como OpenAI está ocupando, que es lo que habéis visto cuando yo le pedí, oye, sé más violento y no me ha dado la respuesta. Eso se llama alineamiento. Que ya no es un tema de fairness, ni de bias, ni de nada. Es un tema de evitar que vayas contra valores humanos, sea lo que sea eso. ¿Vale? Entonces, ¿podemos hacer que se alinee con los valores humanos y que no se salga de los objetivos de sus creadores? Es decir, que no tengamos un escenario a lo Terminator.
Bueno, pues es un poco el trabajo que se está haciendo en Alemania. Sé que suena un montón de ciencia ficción, pero de verdad hay ciencia de verdad ahí, hay gente trabajando en ello, es un tema súper interesante. Creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Os he dejado un par de referencias aquí. Aquí tenéis ejemplos de lo que opina de lo que es un hombre y una mujer trabajando. Fairness. Aquí tenéis una estimación por McKinsey de cuántos jobs se van a perder en el mercado laboral en los próximos 7 años. Hay muchas estimaciones, las hay peores, ¿vale? Como veis, entre 0 y 30 o entre 0 y 15. Y, bueno, OpenAI ha empezado a no publicar sus modelos porque tiene riesgo. Y este es el gran debate. Entonces, ¿cuál es el rol del open source aquí? Yo no lo sé, pero es un tema interesante. ¿Cómo podemos hacer open source con este tipo de modelos mientras hacemos el trabajo de alignment para que la gente no la líe parda y hace cosas que no debería hacer? Pues es algo abierto, no se sabe muy bien. A día de hoy ya ha habido ataques de phishing montados con esto y de aquí irá en adelante. ¿Vale? Entonces, bueno, dejo estas reflexiones porque realmente como programadores, slash tecnólogos, slash ciudadanos, es un debate abierto, no se tiene una respuesta y es absurdo la cantidad de gente que no conoce esto. Fuera del mundo tech, prácticamente nadie. Yo lo enseño a mis amigos todo emocionado y con ojeras y dicen, ah, qué guay, otro chatbot. Es como, no, amigo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es todo. Perdonad que me haya extendido. Gracias, Juanlu, por vuestra atención. Gracias, Kai, por vuestra presencia. Muchísimas gracias, Alex, por la charla. Ha estado muy chula. La inteligencia artificial no nos gana todavía en una cosa que es el apetito de la pizza. Entonces, lamentándolo mucho, vamos a dejar las preguntas para el networking. Así que, de nuevo, muchas gracias, Alejandro, Luis, Ignacio y Cabify. Cabify quiere hacer un brevísimo anuncio antes de las pizzas. Soy yo de nuevo. Que se nos había olvidado, tenéis ahí un cartel a la derecha, hay dos carteles, el de la izquierda es sobre fiestas, ese no, el de la derecha, y es que en el próximo miércoles hacemos un evento de datos donde vamos a hablar de, solo hablamos de Cabify, vamos a hablar de cómo construimos la plataforma, cómo llevamos los datos hasta la analítica de los dashboards y luego vamos a hablar de gobernanza del dato. Así que si os animáis, por ahí está, habrá un enlace supongo algo, pero bueno, el cartel de la derecha, ya está. Sí, es aquí también, próximo miércoles.